¿Quién dejó la ventana abierta? Yo no fui. ¿Quién habrá sido? La abrí yo. Macuto, ¿qué haces aquí? Está ahí. Roxana metió a Macuto en su habitación. Pero bueno, ¿y cómo entraste? ¿Por qué y cómo? Oh, mi reina, estás temblando. Pero bueno, Macuto, tú no puedes entrar a una casa ajena como si fueras un ladrón. Ah, sí. ¿Y no quieres que me quede? No, por supuesto que no. Pero bueno, imagínate si alguien se entera que tú estás aquí, lo que van a pensar, Macuto. Ah, usted le dice a todo el mundo que yo soy su novio y ya se acabó. Lo metió en su habitación y estará besándola. Que no te puedo dejar esta noche, ese es el problema. Ay, no, Macuto, por favor, vete ahora, ve. Yo no lo puedo permitir. Roxana, soy yo, Álvaro. ¡Abre la puerta! ¡Eva, abre la puerta! ¡Sé que estás ahí! ¡Abre la puerta, Eva! ¡Lárgate, Armando! ¡No quiero verte ni a ti ni a ¡Abre nadie! ¡Abre la puerta, doctor! ¡Por la puerta abajo! ¡Abre, Eva! ¡Abre la puerta de una vez! ¡Vete de aquí, Armando! ¡No quiero verte! ¿Dónde está tu amante? ¡Roxana! ¡Te digo que abra la puerta! Álvaro es un afeminado intrigante. Bueno, por favor, Macuto, no lo llames así. Bueno, yo lo respetaba. Éramos amigos. Hasta le perdoné su intriga allá en España. ¡Roxana! ¿Qué sucede? Sé que estás ahí, abre la puerta. Vete, por favor. Ven acá, no le vaya a abrir porque... No creas en él, Roxana, no creas en él. Bueno, ¿y por qué lo dice? Bueno, porque él fue a mi casa con la excusa de hablar con mi abuela y lo único que él quiere es separarnos. ¡Roxana! ¡Abre la puerta! ¡Lo llamo a alguien para que la abra! ¡Bárbaro, mío! ¡Vete! Pero es que eso es justamente lo que él quiere. Él quiere separarlo porque él fue a mi casa a decirme que tú tenías novio y que estaba comprometida. Yo podría decirle la verdad a tu madre y al mismo don Armando. Explicarles que tú todavía conversas por teléfono con ese hombre con quien te enredaste en España. ¡Hay un ladrón! ¡Un ladrón de la casa! ¡Mira, que lo sabía! ¡Quería armar un lío! Bueno, pero que es que es un desgraciado. Yo te dije que era un desgraciado. ¡Un ladrón! ¿Quién es lo que grita? ¡Un ladrón en la casa! Si el desgraciado de tu hermano no aparece, Daniel, la voy a pagar nuevamente contigo. ¿Estamos? Deja ir a Suleiman. Curro, por favor. No me voy a ir. Eso es grilla. Así me gusta. Ay. ¿Cómo te vas a ir, mi amor? Si tú eres el postre esta noche... ¡No toques, animal! Quédate quieto, chico. ¿Qué pasó, ah? Nada, burro. Ni sombra de Macuto ni de la jeda por toda la playa, chico. Mira, ¿para qué vamos a hacer con esta gente, chico? Para ver... Déjame pensar. Vamos a dejarle un mensaje con su morochito, ¿ah? No te estás metiendo conmigo, burro. Ni siquiera con mi hermano Macuto. Te estás metiendo con la dueña de Medio Litoral. ¿Cómo es la broma? Tú sabes de quién te estoy hablando, ¿verdad? Sí, chico. Mira, yo sé que tú estás en la buena. Muy en la buena. Mira, muchacho, este como que quiere competir conmigo levantándose mujeres. Soy el asistente de esa señora, burro. Se está metiendo nada más y nada menos que con Eva Castillo. ¿Dónde está Gustavo Zurbarán? ¡Quiero verle la cara a tu amante! ¿Quién te crees que soy yo, una cualquiera? ¡Está bien, busca! ¡Tumba las paredes! ¡Revuelve la habitación! ¡Busca debajo de la cama para ver a quién esconde la perdida de tu mujer! ¡Y ya están ustedes ahí! ¡Lárguense! ¿Quién te crees que eres tú para tratarme así? ¡Eva, yo! ¡Es que yo no aguanto tus celos, Armando! ¡A mí me llamaron! ¡Me dijeron que ¿Quién te llamó? ¡Esa perra! Después de lo que usted le ha dicho a don Armando, usted es la menos indicada para llamarme así. ¿Qué es lo que se supone que le hice, desgraciada? ¡Me voy a arrancar la lengua con mis propias manos! ¡Eva! ¡Armando! 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 Un hombre entró en la casa. No han sonado las alarmas. Álvaro, ¿qué pasa? Un ladrón. Ni siquiera los perros han dado muestras de nada, o sea que no creo. ¿Tú estás seguro, Alvarito? Yo vi la sombra de un hombre que saltó la cerca del jardín. Yo pienso que entró en el cuarto de Roxana. Trato de avisarle, pero ella no responde. ¡Roxana! ¡Roxana, abre! ¡Soy yo, Ámbar! ¡Por favor!
Rosana, abre enseguida o hago tumbar la puerta. Ya abro, doña Erika. Doña Erika, permítame que tumbe la puerta. ¿Y si el ladrón está dentro? No se preocupe, yo me encargo de él. Bueno, está bien, entonces túmbala. Con permiso. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no abrías la puerta? Bueno, porque ya estaba en el baño y ya me disponía a dormir. Con permiso. Adelante. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, que parece que entró un ladrón a la casa. Sí. Brito, haga soltar los perros. Enseguida haga soltar los perros. ¡No! Ese gofre está me echó a perder todo. Hubiera pasado toda la noche con mi Roxanita, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Busquen por todo el jardín! ¡Perro! ¡Me echaron los perros! ¿Pasó, Tirsa? Ay, mija, que se metió un hombre y le soltaron los perros. ¡Bicho, qué miedo! Ay, mira, y tú enciérrate en tu cuarto y no salgas, ¿ah? ¿Eh? Y ve a ver si te pones algo más gruesito para dormir, que parece una fichera, mijita. Oh, Tirsa, con este calorón, ¿qué hace? Lo que provoca a uno es dormir desnuda. Ay, mija, tienta el diablo, que un día de estos te va a salir en calzoncillos. Bicho, Tirsa, no me asustes, chica. Ay, angelito de mi guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Ay. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto en el nombre del Padre. Cállate, no grites. ¡Auxilio! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Eres una ramera! ¡Repíteme eso! ¡Repíteme, ramera! ¡Arrancarte la lengua que te suave! ¡Suéltame! ¡No te da vergüenza! ¡Vergüenza te debería dar a ti por tratarme como una cualquiera! ¡Por el chisme de esta basura! ¡Maldita! ¡Vaya, don Armando! ¡Vaya al estacionamiento para que vea el carro de Zulbarán! ¿Él la trajo para acá o no? ¡Sí, me trajo! ¡Me trajo! ¡Y eso a ti que te importa! ¡Suéltame! 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 ¡Ramírez! ¡Eso es lo que tú eres! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quítamela, don Armando! ¡Me va a matar! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Eres una dama! ¿Qué eres, Armán? ¡Una dama! Por cualquier cosa y muy chincha. ¡Eso es lo que tú me dijiste! ¡Que soy una cualquiera! ¡Que soy menos que esta perra inmunda! ¡Muerta ya de una vez! ¡Buchinche! La Franca. Yo tenía por ahí una caja de cigarros, ¿qué era? ¿Y qué vas a hacer? Por aquí, creo. Pero bueno, aquí está. ¿Y desde cuándo tú fumas, mujer? ¡Deja eso! ¡Ay, déjeme tranquila, ña Rocío, déjeme tranquila! ¡Que por uno no me voy a enviciar! Ay, nunca había visto tanta angustia por un hombre, caray. Que no lo aprendas, mujer, que el cigarro da cáncer. Ya eso, te das cuenta. Fumando espero al hombre que yo quiero. Y fumo, pero no aguanto el desespero. Y fumo y espero. Y no me vienen a buscar. ¡Te lo voy a pagar! Sí, quién sabe. ¡Ay! Es que me dejaste enfocadísima. ¿Yo? Es que el burro no se atrevió a decir ni pío cuando le nombraste la castillo esa. Ese imbécil es un cobarde. De todas formas, yo no quiero que se enfrente Macuto, Zule. No quiero que mi hermano vaya preso otra vez por esa lacra. Bueno, pero ahora que tienes influencias con esa señora, de repente le consigo un tremendo abogado. No, Zule, yo no tengo ninguna influencia con ninguna señora. Si se lo dije, fue para defender a mi hermano, eso es todo.
No sé, por ahí dicen cosas de ti, esa señora. Y esas cosas son mentiras, Grilla. Esa señora es una dama. No sé, vale, pero en el puerto no piensan eso de ella. Mira, es tarde, vámonos para la casa. No, mira, porque no aprovechamos la noche, la playa, la luna, las estrellas. Zuleima. Para darnos un bañito, ¿ah? Zule. ¿Qué? Nada, que yo creo que es mejor que nos vayamos. Bueno, pero yo sé que antes a ti te gustaba. Zule, mira que aquí hace calor, ¿vale? Y uno es hombre y... Y yo una mujer enamorada de ti. Es Macuto. ¿Qué? Sí, es Macuto, por favor, Ámbar, ayúdame. Vamos, yo sé cómo hacerlo escapar, vamos. Sí, seguro. Tan bajo, por favor. Ay, no, mira que estoy desnuda, chico. Pero que te lo está mirando, ¿vale? Ah, ¿qué va a hacer? Si me querías ver, no tenías por qué entrar hacia la habitación. Mira, yo estoy aquí porque quería ver a Roxana. Claro, la señorita. Bueno, pero no te pongas triste, ¿vale? Mira, mi amor, lo que pasa es que, bueno... Estás enamorado. No las puede pegar todas tampoco, ¿verdad? Bueno, pero me vas a ayudar, ¿no? Porque mira, ya me descubrieron y hasta los perros me echaron. Bueno, ¿y quién te manda a estar echando tú a la señorita Roxana? Me va a ayudar, ¿verdad? No me va a denunciar, ¿ah? Tranquilo. Que yo con la señorita Roxana soy patria o muerte. Ay, yo sabía que podía contar contigo. Gracias. Sí. Pero con una condición. Ajá, ¿cuál? Tienes que darme un beso. No, tío, un beso. ¿Qué? No, así no, pescadero. ¿Y cómo entonces, va? Como tiene que ser. En la boca. ¿En la boca? ¿Qué pasó? Pues sí me arreglé yo, éramos muchos y parió la abuela. Y voy a seguir. Alguien tiene que atraparlo. Ay, señora Erika, pero yo ya llamé a la policía. Sí, y mientras la policía llega, ¿qué? Espero que ese desgraciado los mate. Primero los mato yo. ¡Abuela! Tú no eres quien para decirme lo que debo hacer o qué no. Ese desgraciado. Si eres tan macho, aparécete, ladrón. Abuelita, abuelita, ¿qué va a hacer? Entra en la casa. Ay, Tirsa, Tirsa, no vayas a dejar sola a mi abuela. ¿Qué? ¿Y a dónde va usted, señorita? A buscar a Roxana. Ay, Dios mío. ¿Qué dices? Tú sabes muy bien de lo que hablo. Estás jugando con Macuto y tienes otro novio. Ay, Álvaro. Eres una hipócrita, Roxana. Ay, tú no sabes lo que dices, chico. Tidio. Rostro, voy a abrir la puerta de atrás, ¿ok? Cuidado con el ladrón, Ámbar. Deja que yo vaya. No, no te preocupes, hermano. Allá afuera está Brito. Mira, escúchame. Yo jamás he jugado con los sentimientos de nadie. Sí, 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 sí. Y rápido, pasó a Macuto como para... ¡Le di, le di! ¡Muérete, desgraciado, muérete! Macuto, Dios mío. Que no le haya pasado nada. ¡Epa, señor! ¡Usted está loco! ¡Casi me mata! ¡Se escapa! ¡Brito! ¡Brito! ¡Abre la puerta! ¡Saca a los perros! ¡Brito, que se escapa! ¡Epa, los perros! ¡Epa, echa para allá, perro! ¡Echa para allá! ¿Qué pasó? ¡Brito! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Soy Dios! ¡El desgraciado se escapó! ¡Brito! Oh!
sabías, ¿verdad? Tú inventaste lo del ladrón, ¿verdad? Roxana... ¿Pero por qué fuiste capaz de eso, chico? Porque sí. Porque sí, porque Makuto es mi amigo. Y yo voy a hacer todo lo posible para evitar que tú lo sigas manipulando. ¿Está claro? Jamás nadie me había humillado así. Luego me perdones. Qué fácil. Qué fácil es pedir perdón. Está bien. ¡No me toques! Vámonos para la casa. Yo no voy a regresar allí. Eva, por favor. Por eso le dije a Gustavo que me trajera aquí. Porque yo no pienso pisar ese lugar. No pienso pisar la casa hasta que se me respete. ¿Y quién te ha faltado respeto? Tú. Tú me faltaste respeto. Ocultándome las sinvergüenzuras de amar en España. ¿O tú crees que yo soy idiota para tragarme el cuento? ¿Qué más te he hecho, Eva? Traerme al bastardo ese. Es mi hijo. Es el hijo de Carmela. Y eso para mí es humillación, es amargura. Me estás perdiendo. Me estás perdiendo y todo por culpa de ese bastardo. Ay, es que soy la mujer más feliz del mundo. Zule. Zule, vale, yo... Yo sé que tú me quieres, vale, pero yo... Yo no me quiero aprovechar de ti. Pero tú no me entiendes, Grilla. Oye, vale, yo te quiero. Pero yo no quiero que pasen cosas entre nosotros de las cuales nos hayamos arrepentido después. Yo quise. Yo siempre he querido que pase. Grilla. Y no te he dicho mentiras. Tú sabes que yo quiero a otra mujer. Ya, vale, ya. Me digas nada. ¿Por qué no nos vamos? ¿Vamos a buscar a Makuto? Sí. Vete. No te puedo dejar sola aquí, Grilla. Vete. Yo estoy bien, vete. Tú eres tonta, Franca, tú sí eres tonta. Porque tú no te das cuenta que ya se te pasó tu cuarto de hora, chica. Tú no eres una muchacha, tú eres una... Bien hecho, Franca, bien hecho. Franquita, se te hubieran parado los pelos de punta si es el despojo que hice. Hice un señor despojo, señoras y señores. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Se me quemó las manos con el cuerno, cierro, mira. ¿Qué es? ¿Tú estás llorando? ¿Qué pasa? No, que fue bruja, te equivocaste. Muy difícil, mi amor, déjame ver la cara. Déjame ver la cara. No, nada, no pasó nada, pues, no pasó nada. Franca. No, no te estoy diciendo, pues, que no pasó nada. Ay, tranquila. ¿Qué pasó, comadre? Cuente. ¿Qué pasó? El hombrezote, el grandotote que vimos en el mercado, ¿se acuerda? El Gustavo Soberano. El de ese mismo. Bueno, él me dijo que me invitaba a cenar. Y yo le creí, comadre, míreme, yo me arreglé, yo me acomodé, yo lo esperé y él... No vino. Él no vino, no, hombre, que va a estar viniendo. ¿Usted ha visto alguna vez gato fino haciéndole caso a ratón? No vino y yo de todos modos me ilusioné, comadre, me ilusioné. Yo dije, conchole Franca, ¿te das cuenta? Todavía hay alguien que se puede interesar en ti. Pero no era verdad, no era verdad, no era verdad. Tranquila, Franquita, que ya vendrá alguien. Tranquila, tranquila, hay que tener fe. No, hombre, comadre, que alguien, en cualquiera se encuentra hasta en el mercado, pues. Yo no quiero cualquiera, yo quiero un hombre, comadre, un hombre, de verdad, verdad, un hombrezote. ¿Y por qué no, pues, un hombre como Gustavo Zurbarán, pues? Gustavo,
Gustavo. Ay, no pude dormir esperándote. Imagínate tú. Pero niño, ¿qué te pasó? ¿Qué? Con tu ropa, pero mírate. Ah. Tú siempre tan pulcro, tan acomodadito. Pero, ¿dónde te metiste, Gustavo, por favor? No, mamá, mira, no fue nada. Yo resbalé y caí solamente. ¿Y te hiciste daño? No, mamá, no es de cuidado, no fue nada. ¿Qué me decías? ¿Seguro que no te diste? No, mira, va, dime, cuéntame, ¿por qué es que tú no podías dormir, ah? Ay, Guillermo y Ámbar. Fui a hablar con don Armando y estuvo de acuerdo en todo. ¿Con qué? Y los encontré todos. Ay. No sé ni de qué estás hablando, ¿a qué te refieres? No sé. Definitivamente tú nunca me pones atención cuando yo hablo. ¿De qué va a ser? De Guillermo y Ámbar, que los encontré abrazaditos, amorositos, reconciliaditos. Ah, y dime qué tiene que ver don Armando con todo esto. No, definitivamente a ti ese golpe te hizo daño en la cabeza. ¿Cómo que qué tiene que ver? Gustavo, que Guillermo y Ámbar Castillo se comprometen oficialmente en matrimonio la semana próxima. ¿Y ahora cómo voy a casarme con Ámbar? ¿Cómo voy siquiera a pensar en comprometerme con ella? ¿Tú estás loco, Guillermo? Eduardo. Ella fue mujer de otro hombre. ¿Y? Pero bueno, tú no entiendes. Mira, Guillermo, estamos en las puertas del año 2000. El que tú ames a una muchacha no puede depender si es virgen o no. Eso para mí es muy importante. ¿Te quedarás soltero, entonces? No estoy para broma, Eduardo. Mira, cállate. Ven acá. Yo lo que quiero es que usted aterrice y que deje de un lado ese orgullo machista. No es machismo, Eduardo, es amor. Y yo tenía derecho a que fuese mía, ¿me entiendes? ¡Solo mía! Como algo sagrado, algo puro. Ella era pura. Un amor limpio y ahora... Quisiera matar al hombre que le puso las manos encima. Ese cacique, le quedó, le. Todo se vale, le gusta todo. Chévere. Mírame un litro ahí, pa. Ah, mire, ¿y cuánto es el golpe? Porque tú sabes que yo tengo tiempo desaparecido y las cosas suben. Bueno. No, hombre, agarré ahí. Pégalo en la casa. Agarre, cacique. ¡Acuto! Ese, Daniel. Chévere, pues, gracias. Ok, nos vemos. Morocho. ¿Qué pasó? Te fui a buscar los tambores. Ah, bueno, sí, es que quería que conocieran a la muchacha que te dije, pero... Bueno, tuve que llevarla a su casa porque... Sabes que es una muchacha decente, ¿no? Oh, qué broma, Cuto. Con las ganas que yo tenía de conocerla para ver si era más bonita que mi novia. Más. Mira, compré este litro para tomármelo contigo en la casa. Y la verdad es, Morocho, que tú y yo no hemos celebrado como se debe la salida de la cárcel. Así es, así es. Mire, ¿tú crees que es mejor que vayamos para la casa? Porque es que mi mamá se la pasa regañándome, no quiero que me regañe más. No. ¿Qué te parece si tú y yo nos vamos a tomar ese litro otra parte? ¿Mm? Bueno, al cura no hay que pedirle misa, ni al llorón hay que caerle a pellizco, así que vámonos. Ay, menos mal que llegaste. Franca, me tenías preocupada. ¿Llegó Daniel? No, ni Macuto tampoco. Ha de ser que andan juntos. Mejor así. Terminen de llegar de una vez. Ten cuidado, Franca. Mira que esos muchachos se quieren. Tú no tienes derecho, piénsalo bien. A Daniel no le hace falta el cariño de un perdido como Macuto. Y quítese de ahí, que ese es el lado del lambucio de Casanova. Ay, tú estás creyendo que enfrentando a los muchachos le vas a hacer daño solamente a Macuto, ¿verdad? Pero no has pensado en el dolor que le vas a causar a tu hijo. Bueno, le hace falta ese golpe para que se dé cuenta que Macuto no es la clase de joya que él cree que es. Ay, trata de entender, Franca. Tú no puedes ser tan dura, mujer. A ti te tiene que doler tu hijo. Y él va a sufrir mucho. Sufrirá al principio. Pero ya ese muchacho está encaminado, doña Rocío, no se preocupe. La única piedra de tranca es Macuto y ya se la voy a quitar en medio. ¿A cuenta de qué? ¿Ah? ¿De meterle el diablo en el cuerpo? De envenenarlo con una rabia que es tuya. Date cuenta de una cosa, Franca. A pesar de lo cizañera que tú has sido, tus muchachos te salieron buenos.
Bueno, de aquí, mira, de corazón. Pero tú vas a hacer que tu hijo cambie. Que se convierta en un resentido. En un muchacho lleno de odio. Ay, no sea tan dramática, ña Rocío. Que va a estar haciéndole falta a Daniel el cariño de ese mono, de Macuto. Eso no le hace falta. Pues a Daniel sí. Pues yo creo que no. Además, con el favor de Dios y si el Santísimo no se decide, yo le voy a dar un empujoncito. Porque yo no voy a perder la oportunidad, ña Rocío, de hacer que Daniel y Macuto no se quieran venir en pintura. ¿Usted cree que yo voy a perder esa oportunidad? Claro. Tú llegas dando portazos, toda desaliñada, hecha una furia y pretendes que yo crea que no pasó nada. Déjame en paz. Tu marido está en el despacho mudo, lívido. Jamás lo vi tan deprimido. Te volviste a meter con su bastardo, ¿no? Por favor, mamá. Con la pelea en casa de los Zurbarán se convirtió en un héroe. Luego tú les destrozas las manos, porque lo tienes como caletero, y lo conviertes en una víctima. ¿Es así como tú quieres sacar a Álvaro de esta casa? Lo que me pasa no tiene nada que ver con ese perro. ¿Ah, sí? ¿Y entonces qué? ¿Es que tu marido te encontró por fin en alguna de tus escapaditas? Mira, salte de mi cuarto. No hasta que me digas qué pasó. Pero es que tú no te das cuenta que con tu conducta lo estropeas todo. Y ten cuidado con el ejemplo que le estás dando a mi nieta, porque por eso está como está. ¿Y cómo se supone que está mi hija, mamá? Siguiendo tus pasos. ¿O es que acaso no te contó tu marido que tuvo que traérsela de España porque la encontró revolcándose con un militar? Voy. ¡Ajá! ¡Oye, qué bueno, vale! ¿Aprendió algo? Conchale, vale, pero... por lo menos ahora la ve, porque antes ni siquiera le pegaba, ni siquiera la veía. Pues que yo no soy el debilucho ese que era antes, que necesitaba que mi hermano me defendiera de todo. Yo, mira, ahora yo soy, no, güey, mira. Puro músculo. Bueno, ok, por su, ok, mira. Demuéstrame, levante esa piedra, güey. Esa. Vamos. No, vale, una más grande, güey. Esa. Vaya, ahí voy. Vamos a ver. Levántela ahí. ¡Ay, vale! No. Dale, tú sí puedes. Dale. No, vale, yo tampoco puedo. No, claro que puedes, mamá. No puedo. ¿Eh? Ah, pues. Yo tampoco puedo, ¿eh? No, así me estaba vacilando tú cuando éramos chavos, pero yo sé que tú puedes darle solo eso. No. Mire, escúchame una cosa. Señoras y señores, los hermanos Algarve son capaces de levantar un avión, un tren, un carro. Son capaces de levantar una montaña completa si están juntos. ¿Ah? Vamos a levantarlo juntos. No, dale tú solo, Macuto. Yo sé que tú puedes. No, pero es que y todo el público que nos está viendo. Ah, y van a devolver las entradas. Nosotros, los hermanos Algarve, no podemos quedar así. Vamos entonces, vamos a intentarlo, ven. Vamos, dale. ¿Te das cuenta que sí podemos, hermano? Nosotros lo podemos cualquier cosa juntos. Y si tú me ayudas, yo puedo salir adelante. Claro, ya yo te conseguí el trabajo ese con mi novia. Claro que sí, y vamos a celebrar. Toma. No, yo no puedo más, Macuto. Échate un trago que... ¿Cómo que no puedes más? ¿Eh? No. Esta no es la emulsión de bacalao que nos ha... Mamá, cuando echamos. Dale. Tómatela ahí. Vamos. Morocho. Dime. Cuéntame cómo es tu novia. Mi novia es bella, rosadita, con los ojos más bellos del mundo y la boca de cerecita. ¿De cerecita? Uh-huh. ¿Y la tuya? Bueno, la mía es... Es bella, con los ojos más lindos del mundo y la boca de cerecita. Como si estuviéramos hablando de la misma, ¿no? Sí, como si fuera la misma. ¿Será que los hombres enamorados ven igualito a todas las mujeres? ¿No? Bueno, a todas las mujeres de quien están enamorados, claro. ¿Será? Yo no sé. ¿Será? Sí, que Macuto es un loco. Bueno, un loco encantador, ¿no? Uh-huh. Pero la abuela casi que lo mata. Sí. Sí. Chica, yo nunca había conocido a un hombre así. Fuerte,
tan galante. Bueno, con él uno se siente así como... como segura, ¿no? Bueno, él siempre trae una sorpresa, como algo bonito que darte. Y está sobrado de bueno, déjame decirte. Uh-huh. Con un uniforme te aseguro que se ve regio, único. Sí, él es bello, ¿verdad? Sí. Bueno, inteligente, porque él es un tipo que piensa y lo que piensa es bien bonito. Bueno, Rosy, eso de que piensa es lo de menos, mijita, porque para hacer el amor lo que hacen falta son ganas. Ganas y un buen video. Ay, Amber, tú estás loca. No, Rosy, créeme, en serio. Mira, ahí tú ves a Guillermo. Entonces se la pasa en una sola pensadera, dejando para algún día lo que perfectamente se puede hacer hoy. No, chica, yo no puedo hacer eso, Rosy. Yo tengo que hacer las cosas en el mismo momento. Él quería que yo pasara la noche con él en la playa. ¿Y tú de burra que no te quedaste? No, es lo mejor, no. Mira, si él me quiere, él me va a esperar. Además, yo no soy una mujer que se la pasa regalándose. Ay, Rosy, pero unos buenos besos te habrán dado, ¿verdad? Mucho. Él besa muy bien, ¿sabes? Ay, ay, mi indio lindo, mi indio precioso. Yo lo amo, mira, lo amo así de verdad, de verdad. Yo siento como, bueno, como si nosotros nunca nos vamos a separar. Como si lo nuestro fuera para siempre. Te voy a separar de una puta, Roxana. Yo tengo mis almas. Porque si no puedo como hombre, lo voy a hacer como mujer. Bastardo. En el baño. Sal de ahí, desgraciado. ¡Que salga de ahí, te dije! ¡Ah! Es lo más que ya llegaron. Los estaba esperando. Aló, mamá. Sin regaños, que estamos felices. Felicísimos. Estamos de fiesta y enamorados. Vamos a brindar por nuestra novia. ¿Ok? Bueno, justamente de eso quería hablarle. De la mujer esa, la que están enamorados. Ah, tú estás celosa, Franquita. Pero venga para acá, mami. Daniel. Usted sabe que de todas las mujeres del mundo, usted es la más importante. Daniel. Dale un besito. Daniel, mira, Daniel, que esto es serio, chico. Esto no es broma, Daniel. Que es serio. Aunque me asusto que haya emborrachado, yo quiero que tú te des cuenta de una vez por todas la clase de calaña de este perdido. ¿Tú sabes una cosa? ¿Qué macuto te está haciendo? Cállate, Franca. Cállate. ¿Te das cuenta del estado que viene? ¿No se puede pasar? No, no se preocupe, abuela, que nada malo va a pasar, porque por más palo que yo tenga en la cabeza, yo siempre mantengo mi integridad, mi conocimiento. Además, yo estoy acostumbrado a los insultos de mamá, no se preocupe. Ahorita mismo voy a llamar a mi novia por teléfono para que la... ¡Eso es! ¡Ajá! Vaya, ¡llámala! ¡Vaya! ¡Llámala, pues! ¡Llámala, mujer esa! Es que usted no respeta. Está en mi casa. Eso no a lo que me da la gana. ¿O es que ahora pretendes que te pida permiso a ti para hacer lo que yo vaya a hacer? ¿A qué estás jugando, mijito? ¿Qué es lo que quiere de mí? Que dejes de hacer el papel de mártir en mi empresa. Que dejes de echártela de macho delante de Armando. Y que mientras vivas aquí en mi casa y tenga que aguantarte, no rebases mi paciencia. ¿Entendiste, bastardo? Respete, Eva Castillo. Señora, que no soy de la categoría de las de tu madre. ¿Seguro? Por eso es que está donde está. ¿O es que acaso cree que detrás de su máscara de poder me va a ocultar su verdadera personalidad? Te voy a enseñar. ¡Suéltame! Qué fácil es meterse con mi madre teniendo la presa encerrada, ¿verdad? Sin poder defenderse de sus patrañas. Métase conmigo. Hágame la vida imposible mientras pueda. Pero con mi madre no se meta. ¿Está claro? Estás perdido. Tú y tu madre están perdidos. Sara, no voy a decir nada. Mira que si la señora me encuentra aquí, me mata, me ahoga. Bueno, mi amor, entonces vete ahora porque de verdad yo estoy cansada. ¿Y usted me va a dejar con todas estas intrigas por dentro? No, ¿qué va? Mire, además yo ayudo al pescadero escapaz. Bueno, mi amor, mira, yo te lo agradezco de verdad, ¿no? Pero ahora vete que quiero dormir. Mire, y él está muy enamorado de usted.
¿Y tú qué crees, gafa? ¿Que él se metió aquí en la casa para venderme pescado? Ay, claro que sí, Gisela, creo que sí. Mira, el pescadero, así como tú dices, él me quiere y está enamorado de mí. Pero enamoradísimo así, muy grande, mucho. Mira, ¿qué te pasa a ti? No, no, a mí nada. Ay, Giselita, Giselita. ¿Quién será esta hora? Aló. Aló. Mi vida, mi reina, ¿cómo estás tú? No, no me digas nada, no me digas nada. Te llamaba porque... Bueno, porque quería escuchar tu voz y porque te voy a presentar vía telefónica a mi hermano. Daniel, mira, es muy tarde, de verdad. Mañana. Yo misma le voy a descubrir a Daniel que si Eva Castillo lo trata así es porque tú le mentiste, haciéndole creer que él es su hijo y yo, Mancuto. Dios, nada. No, madre, que si ya te confirma lo de trabajo. No, no, no le va a confirmar nada. Ah, pero bueno, ¿qué pasa, abuela? Daniel, ¿me escucha? Daniel. No, usted no va a marcar nada. No faltaba más. Van a molestar en casa ajena a esta hora y menos a una muchacha. Que no debe ser muy decente, por cierto. ¡A callar! Y haz el favor, te vas a la cocina. ¡Ay, usted cree que me va a poner un bozal toda la vida, señor Rocío! ¿Eso no es así? No, ¿qué va a ser así? ¿Qué va a ser así? ¿Te das cuenta? Ya se puso bravo por mi culpa, otra vez. ¿La serenata, Mancuto? ¿Cuál serenata? Ni que nada. Ustedes no van a salir así en ese estado. Deme acá, mi abuela, que vamos a hacer una serenata. Ya les dije que no los dejo salir así. Pero deme acá, mi abuela, que la serenata es para mamá. ¡Ay, hijo! ¡Pero claro, claro! ¡Amor, dale, pues! ¿Qué vamos a cantarle? Bueno, vamos a cantarle. ¿Qué le cantamos? Una canción de estas españolas que le cantaba a papá. Ese paso doble, el beso. ¡El del beso! Yo no me la sé, pero bueno, vamos. Ajá. El beso, el beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. ¡Ay, bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? ¡Esto es un botiquín en eso! ¡Para que ustedes se quiten ese escándalo! ¡Y a Rocío, ¿cuánto tiene la hembra? Serenata para cualquiera. ¿Qué serenata nada? ¿Qué serenata nada? Usted lo que está en humo. Le dio un dejarrón, me llega hasta aquí. Morocho, porteme ahí. Felicito, mamá. Felicito para este hijo que la adora. Y que yo sé que soy un malagradecido que la hace sufrir, pero... Pero... Felicito por caridad. Por el amor de Dios. Y una crisis. Vaya, mami. Se te bailecito y el besito. Hasta pronto. Eso bastó para atarme a esos tus ojos de sol.